Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes por acá. Eh, agradecerles de antemano que, que puedan participar de esta, de esta docencia, de este webinar, de manera virtual. Eh, siempre eh, valoro mucho esta parte de, de, de ustedes como profesionales que, que buscan siempre estar actualizados en la última tecnología. Y el día de hoy eh, vamos a, a conversar sobre un dispositivo llamado SpiroPal eh, Sync Menu Walking Test, es un enfoque avanzado, un enfoque moderno de aplicabilidad de la eh, prueba de caminata de seis minutos y su uso clínico como tal. Eh, cualquier consulta, estamos, estamos a la orden con mucho gusto y vamos a lo que vinimos. Listo, y quería comentarles un poco acerca de nuestro eh, perfil empresarial como tal, quiénes somos. Eh, somos una empresa ya con, con 12 años aquí en Panamá con el 100% del capital panameño. Eh, eh, hermanos emprendedores han tenido la visión de poder eh, crear esta empresa. Y también, eh, algo que nos caracteriza, eh, como siempre, es el excelente servicio de postventa con profesionales altamente calificados para, para poder brindarles a usted la mejor atención en cuanto a servicio técnico respecta. Nuestra visión va enfocada a ser una empresa reconocida por una trayectoria integral, enfocada a satisfacer los requerimientos, y necesidades de nuestro más preciado valor, ustedes, nuestros clientes y nuestros proveedores. En cuanto a la misión de Infinity Medical Panamá, es ser una empresa reconocida como una entidad líder, como tal, innovadora en el suministro de equipos e insumos médicos enmarcados por una gestión de calidad. Siempre a Infinity lo ha caracterizado la calidad de sus productos, total inspirada por la satisfacción de sus clientes, accionistas, proveedores y colaboradores. Y eh, empezamos con parte del temario, que es por qué utilizar la caminata de seis minutos. ¿sí? Según, según el European, el European Journal de eh, Tropical Medicine of International Health, es una prueba eh, bastante sencilla de realizar. ¿sí? Hay mucha evidencia científica que lo puede respaldar, entre ellas unas cuantas que he citado por acá. Y según la Sociedad Americana de Tórax, es más seguro, más fácil de administrar, mejor tolerada y refleja las actividades de la vida diaria que otras pruebas. Eh, el 6 Minute Walking Test es una, es una prueba que, que ustedes eh, conocen en realidad a profundidad mucho más que yo, porque la aplican eh, todos los días de, de, de su práctica profesional como tal. Y les quería comentar, o sea, un poquito, eh, hacer una introducción sobre el, el porqué de la caminata hasta 6 minutos. Y es. La medida principal eh, que se va a tomar en ella es la distancia que ha, que ha recorrido el paciente en seis minutos. Pero durante esta, esta caminata de seis minutos también se pueden recopilar otros datos interesantes como la saturación de oxígeno en sangre del paciente y la percepción de disnea durante el esfuerzo. Nos quedaremos con esta idea de percepción de disnea durante el esfuerzo. Es muy importante porque nuestro dispositivo... Eh, te brinda este parámetro en tiempo real. Y esta, esta, esta cita que han podido ver por acá es según la Sociedad Americana de Tórax. La espirometría. Este es un... Este es un eh, son unos screenshots de, de lo que es el, el inicio del, del, del equipo como tal y, su, y parte de sus eh, evaluaciones por espirometría. Y es la prueba de función pulmonar que permite la, la detección de diagnóstico y el control de enfermedades respiratorias. Esto es una definición bastante básica de espirometría. Es bastante simple, no invasiva y fácil de realizar. Al cuantificar los volúmenes y flujos respiratorios como eh, el FVC, el FV6 y el FV1, la, re la relación entre estos parámetros en la obstrucción se puede detectar con alta sensibilidad y especificidad. Es importante saber que. Eh, no solamente es importante detectar los valores de la espirometría o obtenerlos, sino también su correlación para, para obtener un, un diagnóstico o eh, una impresión diagnóstica un poco más específica. Y según Rivero, en el 2019, es posible clasificar la, la gravedad y la respuesta al broncodilatador con espirometría. Estas esta citas fueron sacadas del de, eh, libro de Rivero. En el 2019, que es sobre espirometría básica. Y los screenshots que pueden ver a su mano derecha son eh, las pantallas, como tal, de cómo se vería una espirometría en la pantalla del espiropalmo. ¿Y cómo se realiza la caminata, el, el test de caminata de 6 minutos actualmente? Pueden ver por acá, eh, en, en esta imagen, cómo cómo se desarrolla normalmente un test de caminata de 6 minutos, un, un test convencional de caminata de 6 minutos, donde se, va a donde se va a delimitar una, una distancia X, algunos autores hablan de, de 22 metros, algunos autores hablan de 30 metros. Lo importante es determinar eh, los parámetros que me van a brindar esta, esta, esta caminata como tal. Es importante que ustedes puedan ver la enfermera de este lado, bueno, una enfermera que está practicando el test de caminata de 6 minutos para valorar la capacidad funcional del, del, del individuo, del paciente. Ella tiene en su mano un bolígrafo, un papel, un cronómetro, un cuenta vueltas y demás, pero eh, quiero resaltarles la, que, que la caminata de 6 minutos está avalada por la ATS y sus, y sus guías como tal. Más adelante les voy a dar... Eh, Hacer una, una, una breve comparativa entre el enfoque moderno de la aplicación del test de caminata de 6 minutos versus el enfoque clásico. Y hablamos un poquito de C-Minute Walking Test versus el CIPED. El C-Minute Walking Test es mejor que el CIPED para comprender la capacidad del paciente para realizar actividades de vida diaria, ya que es un, es un test eh, que no necesito eh, mucho material como tal para emplearlo. Sin embargo, otro punto importante a destacar del c Walking Test es que el, el, el profesional que va a realizarlo no tiene que estar altamente capacitado o especializado para realizar este test, ya que es muy fácil y muy sencillo de hacer. ¿Y por qué es mejor en ciertas instancias el c Walking Test versus el CPET? Porque tiene una mejor reproducibilidad, ¿sí?, de, del, del volumen respiratorio forzado del paciente con EPOC, ¿sí?, ¿Y qué hace único al espiropal? ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace único en su especie? ¿Qué lo hace un, un dispositivo eh, práctico, un dispositivo portátil? ¿Sí? Una solución. ¿Qué lo hace? Aquí hay una leve comparativa eh, del enfoque clásico versus el espiropal y seis minutos de caminata avanzada. Y vamos a tener que la Disney y la fatiga eh, por escala de Borg. Normalmente, un enfoque clásico, la vamos a realizar en un papel. Con el Spinopalm, la vamos a tener de manera automática. Vamos a tener en el enfoque clásico la saturación de oxígeno, eh, que lo tienen algunos dispositivos o algunos lo toman, otros no. Sin embargo, el Spinopalm lo trae de manera integrada. La frecuencia cardíaca también, algunos, eh, algunos eh, profesionales incluso. Eh, eh, Escuelas como tal lo aplican eh, para tomar la frecuencia cardíaca, hay otras que no. Sin embargo, el Spiropalm lo trae integrado. La frecuencia respiratoria en el enfoque clásico eh, es muy, muy difícil de, de, de determinar como tal, al menos que vayamos pegados al paciente en todo momento y sintiendo su respiración. Su ventilación máxima tampoco la puedo conocer en un enfoque clásico. Su capacidad inspiratoria nos quedamos bastante corto en ese aspecto la reserva respiratoria, que es muy importante como parámetro en eh, terapia respiratoria o fisiología pulmonar, y espirometría completa. cabe destacar que todos estos eh, ítems que he mencionado eh, en la parte izquierda de la pantalla, todos se encuentran eh, integrados en la solución completa del spiropalm. no voy a tener que tener eh, muchos eh, componentes como tal para poder realizar la toma de estos parámetros y aquí eh, algo más ilustrativo como tal el enfoque clásico que hace comparativa esta, esta, esta ilustración hace comparativa el enfoque clásico versus el enfoque moderno el enfoque clásico tienes que, tienes que tener un cronómetro, tienes que tener una libreta un bolígrafo un dispositivo cuenta vueltas incluso un oxímetro de pulso en lo que no había integración alguna y me quedaban algunos parámetros por fuera. Sin embargo, en el SpiroPalms eh, simmin Walking Test Avanzado, tengo todos los parámetros que mencioné anteriormente, muy importantes a determinar en una sola eh, solución integrada. El palm, eh, simmin Walking Test es la única y primera solución que combina lo que son valores de espirometría y prueba avanzada de caminata de 6 minutos. ¿Qué vamos a tener con él? Vamos a tener pruebas en tiempo real para el estándar de simul walking test. O sea, vamos a tener valores estándar a través del software OPNIA de la prueba de caminata de 6 minutos. Vamos a poder medir la ventilación minuto y el patrón respiratorio al caminar. Es muy importante determinar este tipo de parámetros para con el paciente individuo. Entre más datos tengo, mi estudio va a ser más específico vamos a poder también eh, determinar la reserva de respiración o la VR con declaración limitada de la ventilación. O sea, voy a poder tener un, una interpretación diagnóstica de eh, mi reserva respiratoria. Voy a tener un monitoreo constante y una correlación entre la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Este saturador de oxígeno con el que viene eh, el, el Spiropalm es, es nonin. Esta marca Nonin es una marca eh, especializada en lo que son eh, el desarrollo de eh, saturadores de oxígeno, dispositivos para determinar la saturación de oxígeno. ¿Qué más puedo evaluar con el Spiropal? La evaluación de, de hiperinflación dinámica con medición de la capacidad inspiratoria. Este valor lo voy a medir a través de un predicho o una fórmula como tal, pero automáticamente esto me lo brinda el software. Y voy a tener también una conexión USB para una impresora externa y software de PC para la gestión de datos. Si bien es cierto, pueden ver en la imagen eh, que tenemos acá, la pantalla del SpiroPan no es muy grande como tal. Sin embargo, todos estos datos pueden ser transferidos desde él hacia una eh, computadora y gestionar todo el reporte. Este es una. Este es, este es una eh, una imagen ilustrativa de cuáles son los componentes del espinopalm como tal, vamos a tener una máscara, esta máscara de silicona eh, es totalmente reusable, eh, puede ser, eh, ser limpiada o desinfectada o pueden utilizarse eh, protocolos de asepsia con ella, solo que no sean autoclaves. Autoclaves, perdón. Eh, puedes utilizar cualquier producto químico para eh, limpiarla como tal. Incluso para la realización de cada prueba de, de, a través del espino palm, voy a emplear un filtro antibacterial para evitar este, este preciso evento de eh, contaminación cruzada. ¿Sí? Pueden ver en la parte inferior izquierda el, el, el dispositivo Nonin, que es el que. Se conecta al SpiroPan directamente para poder medir la saturación de oxígeno durante la prueba, en todo momento, en tiempo real. Pueden ver un screenshot en la parte, en la parte superior eh, derecha. Pueden ver un screenshot donde se ven los valores que les he mencionado anteriormente. Y eh, el dispositivo viene con un cinturón eh, que va a ser en el cual el paciente va a portar el dispositivo durante la prueba. En cuanto a las capturas de pantalla. Eh, vamos a tener dos que van a hacer una captura de pantalla durante el tiempo real de la prueba y vamos a tener una captura de pantalla también durante el, el resultado al final de la prueba. sí, estos son los, estos son los parámetros que yo puedo obtener eh, o visualizar al inicio del test y a la finalización del mismo. los reportes completos eh, esta es una diapositiva que, que le podemos prestar bastante atención y podemos observar eh, cómo, cómo el, el software nos ha creado una, eh, unas gráficas eh, de relación de tiempo versus saturación de oxígeno, de tiempo versus eh, ventilación máxima. Es importante porque el software agarra los datos eh, de los cuales... Eh, adquirido del paciente y los desarrolla todos, todos los, los ingresa en unas gráficas sumamente intuitivas, ¿sí? Para la interpretación del profesional posteriormente. Incluso cada reporte cuenta con una ficha técnica en la parte superior, en la cual puedes eh, describir todos los, los datos del paciente, sus condiciones eh, y demás como tal, ¿sí? Como una, una anamnesis eh, un poco sintetizada. y en otra parte del reporte voy a tener la interpretación. sí. esto está. Esta, este screenshot del, del reporte también me, me, me es funcional porque puedo, porque puedo ver todos los parámetros que, que he adquirido del paciente los puedo ver por acá. sí y puedo trabajar si quiero también puedo trabajarlos de manera o puedo interpretarlos de manera. Eh, manual. La interpretación de reporte es muy importante que ustedes puedan saber que automáticamente el software me brinda una interpretación como tal, me brinda una impresión diagnóstica. Y bueno, ustedes me preguntarán, bueno, esta impresión diagnóstica en base a qué la genera? Bueno, esta impresión diagnóstica eh, es generada por el software tomando de referencia a los valores estándar eh, o base. Eh, de, cada, de, de cada paciente en, en la prueba. Por ejemplo, eh, estoy poniendo un ejemplo meramente, meramente ficticio como tal, ¿no? Ustedes pueden eh, determinar, bueno, en seis minutos el paciente caminó 30 metros, bueno, ¿qué edad tiene el paciente? Automáticamente yo ingreso a la edad del paciente, el software reconoce esto y extrapola esa edad del paciente a sus resultados y determina cuáles son los valores ideales para esa edad y para ese tipo de pacientes entonces eh, valores como estos interpretaciones como estas ustedes las van a tener eh, para con su paciente imagínense poder hacer el test de caminata de seis minutos y no tener que interpretar nada de manera manual o tener que estar pasando la computadora para generar un informe no, ya todo esto lo puedes hacer de manera automática, automatizada, todo de manera integrada sin necesidad de eh, tener muchos elementos que no están integrados. En cuanto a las referencias eh, de, de los predichos o de las eh, fórmulas que utiliza el, el Spiropalm, tenemos la AETS, la la, la, las pautas de la, Ameri la American Thoracic Association. Tenemos el, las, las referencias de ecuaciones de simon walking Test en adultos sanos. Y tenemos también el simon walking Test eh, eh, en el 99 de Tom Trusters. Y en cuanto a referencias de espirometrías, vamos a tener la ARS, y eh, Neuromóvil de Gutiérrez eh, de Chile, multicéntrico en Barcelona. Entonces, estas son las, las referencias bibliográficas por las cuales eh, el dispositivo ha sido creado, incluso las validaciones. Muchas gracias por su atención. Eh, en realidad es una presentación bastante rápida, bastante eh, básica, así tal cual como, como genera el informe o el reporte del equipo. Es un equipo bastante simple y sencillo de utilizar y eh, estamos abiertos para cualquier consulta que ustedes deseen hacer. Ah, un detalle que, quería que le quería comentar era el aspecto de espirometría y test de caminata de 6 minutos. Eh, me han consultado, Benjamín, este, este dispositivo me hace espirometría durante la caminata de seis minutos y la respuesta es... No. La espirometría, el módulo de espirometría que este, este dispositivo eh, tiene es para realizar la espirometría previa a la, a la caminata de seis minutos o incluso posterior al test de caminata de seis minutos. Entonces, pero ustedes deben saber que eh, el test de caminata de seis minutos viene integrado junto con la espirometría. O sea que, pero, so, pero son, si bien es cierto, vienen juntos, pero son pruebas eh, que se hacen de manera independiente. Ustedes como profesionales deciden en qué momento hacer la prueba, si es al inicio de la espirometría, perdón, si es al inicio de la prueba o posterior a la prueba. Eso sería básicamente el espiropalm. Eh, bueno, como les comentaba al inicio, eh, agradecerles por, por siempre brindarnos un tiempo eh, de este que en este momento es tan maravilloso. Eh, gracias por ello, gracias por también eh, abrirnos las, la, las puertas a Infinity Medical Panamá para eh, conocer acerca de los últimos eh, avances tecnológicos que hay que le pueden simplificar eh, y complementar de mejor manera su práctica diaria. Eh, sin más, me despido y quedamos eh, a la orden para cualquier consulta que ustedes deseen hacernos. Y hasta la próxima.